Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal. Y en el vídeo de hoy os hablaré sobre el seguimiento el seguimiento un poquillo de los agapornis. La próxima vez voy a intentar también poner la cámara más en horizontal para que se pueda ver mejor el vídeo. Pero ya que lo he empezado, pues se queda ya así. Bueno, vamos a ver un poquillo. Tenemos aquí un canita, yo los llamo los canitas, los agapornis canus, que bueno, tiene un poquito una patilla y una patita un poquito tocada, pero por poder puede volar bien y todo. Ahí está el otro canus que está perfecto. Se habrá hecho daño el otro de alguna forma. Ahí está el macho de Taranta. Vemos que la hembra está aquí porque se lió a pegarse con todos los agapornis a la vez y para evitar algo la separé ayer. Luego al rato la volví a juntar y volví a hacer lo mismo. Y hoy la he probado a juntar e intentó hacer lo mismo, pero rápidamente la saqué antes de que pues hubiera una pelea gorda o algo. Así que bueno, está aquí el machito, mírale qué bonito es. Y los demás agapornis. Y bueno, pues vamos a... Luego después le voy a poner una racioncita de verdurita. Le voy a poner su alpiste, que de hecho voy a poner esto para que pueda comer bien el canus este, y luego también rellenar los demás comederos. Ahí tienen una bañerita para que se bañen, que ya tengo que limpiar ahora. Pero bueno, era un poquito ahí un seguimiento rapidillo. No sé qué pasa últimamente, que tengo ahí, tengo a veces desenfoques en la cámara, tengo que intentar arreglar esto. Pero bueno, de igual manera, espero que el vídeo realmente les haya gustado, así que yo ya sin más me despido. Adiós.